venía en esta posición lo que eran estañones con filtros usados, que era lo que traía una parte. Y ahí se ven, hasta el momento lo único que se observan son cubas libres, nada más. Igualmente hay que sacar para saber qué viene más adentro, 350, pero hasta el más momento o más o menos. El decomiso tuvo lugar en Santa Ana de San Pedro, en Pérez Celedón. Ahí la fuerza pública detuvo a un camión que transportaba estañones, pero detrás de esa carga venía oculto un cargamento de licor. El caso fue tomado por la Policía de Control Fiscal, que determinó que son 250 cajas de una bebida en lata y 15 cajas de licor que no portaban la documentación correspondiente. En total, fueron 6.180 unidades de licor las que fueron decomisadas en este nuevo golpe al contrabando. Este decomiso se une a las 7.860 unidades de licor sin respaldo documental y de contrabando que fueron encontrados también en San Pedro tras un hecho delictivo que dejó a dos personas fallecidas al inicio de esta semana. Y a los 5.983 unidades que se decomisaron en San Vito a dos hombres de apellidos Quirós y Villalobos. En estos tres decomisos se llegó a la cifra de 19.523 unidades de licor de contrabando.